Hola, soy Marily Flores Villalobos, directora de Activismo de Hiperderecho, organización civil sin fines de lucro peruana que trabaja en temas de derechos digitales. Una de las principales violencias digitales a las que están expuestas las y los adolescentes es el ciberbullying, compartir imágenes sugerentes, ofensivas sobre la víctima, publicar información falsa, hacer suplantación de identidad. También está la violencia que se puede ejercer entre pares, exparejas o conocidos que, por ejemplo, pueden difundir imágenes íntimas. Y aquí es importante resaltar que el comportamiento de compartir estas imágenes, videos, se llama sexting. Y si es con consentimiento, no estamos ante un caso de violencia. Sin embargo, cuando el registro, almacenamiento o difusión de este contenido se hace sin el consentimiento de una de las personas involucradas, ya estamos hablando ante un caso de violencia. Por otro lado, otra de las violencias también comunes es el acoso y el acoso sexual. Los adultos ahora pueden tener mucho más contacto y mucho más acceso a información personal de los adolescentes. Si bien cuando hablamos de esto, pues se nos puede ocurrir la idea de un hombre viejo escondido en su sótano que hace esto, también hay casos en los cuales las o los adolescentes entablan estas relaciones porque quieren experimentar cosas, porque tienen dudas, porque están teniendo carencias afectivas. Es importante estar alertas para poder reconocer algunos índices de comportamiento que puedan darnos a entender que puede encontrarse en esta situación de vulnerabilidad. Generar mucha confianza entre los padres, madres de familia, con sus hijas y sus hijos. Y resaltar que las personas que están lidiando con estos problemas no son las responsables de este tipo de violencia. También que estén atentos a ciertos cambios de ánimo, de estado emocional que puedan tener los adolescentes cuando están en línea, cuando el padre o madre de familia se acerca a la computadora. Y es una responsabilidad de los padres y madres de familia el que generen y eduquen a sus hijas e hijos en tener relaciones saludables y responsables con la tecnología. Una de las sugerencias es, si está entre las posibilidades de los padres de familia, es brindarle apoyo psicológico y emocional. Por otro lado, se recomienda mucho recopilar toda la evidencia que puede existir en línea, donde se pueda detallar el nombre de la persona agresora o el nombre de usuario que puede estar usando dependiendo de las plataformas. Una de las sugerencias es que se pueda reportar este contenido para que se le pueda dar de baja. Si la violencia ha ocurrido entre pares, se recomienda que se pueda acudir al centro educativo y dar información sobre lo que ha sucedido para que se puedan tomar las correcciones disciplinarias dependiendo del caso. Si es un caso ya de pronto que demanda mayor implicancias, acoso, acoso sexual, chantaje sexual como pornografía infantil, son delitos y la policía debería de ofrecer las medidas preventivas y las medidas de respuesta inmediatas para las personas involucradas. Lo primero es cerrar esta brecha generacional que existe entre padres e hijos e hijas. Los adolescentes y las adolescentes usan, por ejemplo, un montón de aplicaciones, usan mucho internet. Internet es parte de su vida social. Y para lo cual es importante que los padres y madres de familia se enteren de las mil y una opciones que están teniendo sus hijas y sus hijos. Y borrarnos de la cabeza la idea de que si esta violencia pasa en línea, pues se elimina al momento que uno cierra la computadora o sale de estos espacios. Y reconocer las grandes consecuencias a nivel emocional que esto tiene para la persona.